Hola a todos, bienvenidos a CompuFede. El día de hoy vamos a hacer una USB booteable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner en una USB un sistema operativo que se puede ejecutar en cualquier equipo de cómputo. Para esto vamos a hacer el sistema operativo del Hirons, que es una herramienta para soporte. Vamos a iniciar, abrimos nuestro explorador, el Google Chrome. Después entramos a la página de Google. En la página de Google escribimos la palabra Hirons y ingresamos a la página que se llama Hirons Boot CDPE. Ahora en esta página damos clic en el área donde dice Download. Cerramos la publicidad y bajamos la página. Aquí vamos a ver todas las herramientas que tiene este sistema operativo de soporte técnico. En esta parte de aquí está el sistema operativo en formato ISO. Le vamos a dar un clic aquí y yo ya lo tengo descargado, pero ahora ustedes le van a dar clic en guardar. Este sistema pesa 1.3 GB, posiblemente tarde un poco. Ahora vamos a ir a la sección de USB Booting. En esta sección vamos a descargar este pequeño programa que se llama ISO2USB.exe. Damos clic y también lo guardamos. Yo ya lo tengo descargado, pero les estoy mostrando cómo hacerlo. Una vez descargados estos dos programas, cerramos nuestro explorador. Los dos programas los tengo en esta área, en el escritorio. Vamos a darle doble clic a ISO2USB. Ahora, en esta parte de aquí arriba, vamos a escoger la USB que vamos a crear. Para esto tienes que poner una USB que esté totalmente limpia, o que no te importe cuando se vaya a borrar, ya que se va a formatear en automático. Elijo la USB, le doy clic en esta lupita y busco el programa HBCD-PE-X64.ISO. Le doy clic en abrir y ahora solo me queda darle clic a Process. Me va a aventar una advertencia que me dice que se va a formatear esta USB y se van a perder todos los datos. Le decimos que sí está bien, porque de antemano ya sabemos que esa USB solamente va a reproducir este sistema operativo. Esperamos un momento en lo que se crea nuestra USB booteable. Muy bien, al llegar al 100% termina de crearse la USB. Ahora vamos a proceder a reiniciar nuestro equipo. En estos momentos se está reiniciando nuestro equipo. Acto seguido, lo que vamos a hacer cuando inicie el equipo es presionar el botón F12 o en algunas ocasiones es el botón F9. ¿Para qué sirven estos cuando inicia el equipo? Cuando inicia el equipo, estos botones nos mandan a un submenú donde nosotros elegimos desde dónde va a iniciar nuestra computadora. Ahora sí, en este momento presiono F12, me pone las opciones desde donde quiero iniciar. Voy a escoger que inicie desde el dispositivo USB. Y ahora ya está iniciando mi Windows PE. Si ves que tarda un momento en iniciar, recuerda que es todo un sistema operativo en una USB. No es rápido el inicio, a menos que el equipo que estés utilizando tenga una buena cantidad de memoria RAM. Lo que vemos es una carga de drivers y dispositivos que necesita el sistema operativo para funcionar correctamente en la PC donde lo estás iniciando. Y ahora ya tienes el sistema Hirons Boot CD PE de Windows 10 listo ya para trabajar si eres un soporte y lo necesitas para algo. Con esto terminamos, espero te haya gustado la información.
Deja tus comentarios de qué más te gustaría aprender en CompuFede y suscríbete, déjanos un like y comparte el video. Muchas gracias.